Amigos de la tijera lucha libre, mismísimo Caballero de Plata. Caballero, pues se sigue encendiendo esta rivalidad en contra de Hellboy, lugar en donde se ve, lugar en el que se dan prácticamente con todo. Sí, donde nos vemos, nos damos con todo. Y hasta en los vestidores, no nos podemos ni encontrar. Nos tienen que dar vestidores aparte, porque ya no nos podemos ver en pintura. Hoy, él no me ganó a mí, le ganaron a Noisy. Y está bien, le ganaron bien en el centro de ring, como debe de ser. Y así es como yo espero que él trate de ganarme a mí. Lo decías, quieres un mano a mano primero antes que... Sí, sí, él hace poco me retó en una lucha en Super Libre. Y claro que lo acepto, claro que lo acepto. La lucha que él quiera, pero él y yo solos, para demostrar quién es mejor arriba de ese cuadrilátero. ¿Qué tiene que pasar para que se dé este duelo de cabelleras ya? Mira, la verdad no sé qué tenga que pasar. Yo estoy dispuesto y puesto para esta lucha de cabelleras. Solamente falta que él ponga la firma sobre el papel y estará listo. Bueno, pues incrementando rivalidades, Noisy Boy, también te vas hoy con un reto por ese campeonato de Ready Line. Así es, Noisy Boy está dispuesto a darlo todo y para eso son los campeonatos, para exponerlo. Pero creo que Jordan no tiene nada que ver con el Rey del Aire. Pero por supuesto, aquí estoy, si quieres oportunidad, se la voy a dar. Está diciendo, y oportunidades las que está aprovechando también Vértigo, el presentarte hoy en Naucalpan. Una oportunidad más en tu carrera. Así es, una función más aquí en la arena Naucalpan, donde estamos echando todas las ganas posibles. Por desgracia no salimos con la victoria, y para colmo, Cerebro Negro me quita la máscara. No sé qué es lo que le pasa, qué es lo que quiero, pero Vértigo está para retos, y por qué no empezar aquí en Naucalpan un reto con Cerebro Negro Junior. Correcto, señores, pues intensas las actividades aquí en la Arena Naucalpan. Como siempre, agradecerles muchísimo su tiempo y sus palabras.